Jaun andreok, gabon guztioi, izan zaitezte guztiak ongi etorriak. Eskerrik asko, hemen egoteagatik, omenaldi eta oroipeneko ekitaldi honetan. Quiero que mis primeras palabras, desde el corazón y sin ningún tipo de matices, sean de cercanía y de calor humano con las familias Buesa Rodríguez y Díez Elorza. Hoy se cumplen 17 años desde que en esta misma ciudad Fernando y Jorge fueran asesinados por ETA. Nati, Marta, Carlos, Sara, vuestro marido y padre tenía 53 años cuando fue asesinado. Exactamente la misma edad que tenía el mío. Exactamente. Mi hermano mayor iba a cumplir 26 años entonces, la misma edad que tenía Jorge Díez Elorza cuando fue asesinado en el mismo atentado. Y yo me pregunto, hoy, ¿para qué sirvieron las muertes de Fernando y Jorge? ¿Para qué sirvieron las muertes de Josu Leonet y José Ángel Santos, asesinados en Donostia, tal día como hoy, pero un año más tarde, por otro coche bomba de ETA? ¿Acaso estas muertes sirvieron para hacer una Euskadi más libre, más digna o más justa? No, rotundamente no. Justamente para todo lo contrario. Algunos ya lo dijimos hace 17 años y lo seguimos diciendo hoy. Sus asesinatos solo sirvieron para causar dolor. Dolor y destrucción. Dolor a sus familias. Y para sumergir aún más en el abismo de la decadencia moral al conjunto de la sociedad vasca. A Fernando y a Jorge no los dejaron escoger. A vosotros no os dejaron escoger. La intolerancia extrema de unos seres humanos, cegados por el odio, os convirtió en víctima sin escogerlo. La Fundación Fernando Buesa me ha invitado, y agradezco por supuesto la invitación, para estar hoy aquí con todos ustedes y abordar el tema de activando una sociedad que se reconozca a las víctimas. Confieso que inicialmente dudé mucho en aceptar la invitación, porque les adelanto que sobre este asunto de la memoria soy cada vez más escéptico. Y lo soy porque veo poco interés en mis conciudadanos. Sobre este asunto del escaso interés social por la memoria, tengo mi propia teoría que me gustaría compartir con ustedes. Veámosla. Cuando ETA actuaba, cuando se asesinaba a uno para atemorizar a miles y que así se sintiesen posibles próximos objetivos de sus atentados, la sociedad, egoístamente hablando, tenía algo que ganar si ETA dejaba de matar. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que los barómetros de opinión de la época, la principal prioridad durante muchos años de la ciudadanía era el problema del terrorismo. Terminada ETA, pensábamos entonces, se acabarían las muertes, el miedo de que a cualquiera le pudiera tocar esta macabra lotería, terminarían las amenazas, se reactivaría la economía, volvería el turismo, viviríamos mejor, en definitiva, ganaríamos todos. Y creo que esa sensación del ganaríamos todos se ha instaurado. Es cierto que todos hemos ganado con la desaparición de facto de ETA. El ya podemos respirar a gusto porque esto se ha terminado es algo que se ha generalizado entre nuestros conciudadanos. Los barómetros de opinión nos indican que actualmente una gran mayoría de vascas y vascos comparte la sensación de vivir en una situación de paz y normalidad. Esto se ha terminado. En definitiva, lo que sostengo es que la sociedad vasca se movilizó finalmente contra ETA de manera masiva porque tenía algo que ganar, la paz y la libertad, quitarse el miedo de encima. Y uno se pregunta entonces, ¿qué pasa con la memoria? ¿Por qué no hay hoy esa misma efervescencia social que hubo antaño contra ETA en la tarea de preservación de la memoria? Pues sencillamente, y pido perdón si alguien puede ofender mis palabras, porque creo que a la sociedad esto de la memoria no le interesa tanto. O mejor dicho, porque la sociedad no ve de manera clara en qué le puede interesar, qué puede ganar, en qué le beneficia ser activa en la preservación de la memoria, cuál es la lección que hay que aprender. No es un tema prioritario. La memoria no aparece en los barómetros de opinión sociales en ninguna posición prioritaria. Y creo que ese argumento del deber ser kantiano no parece suficientemente motivador para el conjunto de la sociedad. Si movilizarse contra ETA y acabar con ella fue en el límite una cuestión de supervivencia,
Ahora, con la memoria, no hay problema de supervivencia alguno que valga. Por si esto fuera poco, si ya antaño se podía vivir en este país perfectamente bien, pasando de ETA y de todo lo que suponía y generaba, ¿no? Lo que yo he llamado la indiferencia militante, lo que Sara ha dicho tan cerca, tan lejos, ¿no? No les cuento ahora cuán maravillosamente bien se puede vivir hoy en día pasando también de todo este asunto de la memoria de las víctimas y de lo que ha sucedido. Pero claro, todo esto nos empieza a pasar factura. Por ejemplo, yo constato que el olvido de nuestra historia muy reciente es ya no una amenaza potencial, sino un hecho real y presente entre nuestros jóvenes. Los estamos perdiendo en esto de la memoria. Como no se habla de eso ni en casa con la familia, ni con los amigos en las cuadrillas, salvo excepciones, no se habla ni se trata en los centros escolares, pues corremos el riesgo de que nuestros jóvenes vivan el pasado reciente como algo irrelevante. Deben saber que es cierto que es un pasado del que como sociedad no nos sentimos orgullosos. Pero planteo, ¿cómo vamos entonces a tener empatía, la empatía que reivindicaban antes? ¿Cómo vamos a no perder la sensibilidad ante el dolor, a reconocer a las víctimas si renunciamos por acción u omisión a conocer lo que ha pasado en este país? En este sentido, creo que iniciativas públicas como la de Gogoan o la del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, iniciativas privadas como la de esta misma Fundación Fernando Buesa o el blog Gogoan por una memoria digna creado por antiguos militantes de la extinta Gesto por la Paz son esenciales para sacar la memoria a la calle y poder romper así una inercia que como sociedad tenemos al olvido y a pasar página rápidamente. Pero debemos ser conscientes de que también existe el riesgo contrario. Escribía muy recientemente en ese blog que he citado el sociólogo Emmanuel Zubero que tras un conflicto la sociedad no soporta ni a las víctimas ni a los héroes. Ciertamente yo creo que la sociedad tiene ya amortizadas a las víctimas del terrorismo. Creo que se está extendiendo el sentir otra vez hablando de las víctimas del terrorismo, pero ¿qué más quieren? ¿No están anestesiando a la sociedad con la repetición de sus mensajes? De hecho, hay voces importantes y cualificadas que plantean que tal vez estas opiniones tengan algo de razón. Quieren, en definitiva, que las víctimas dejemos de ser un testimonio vivo de la tibieza con la que la mayoría de la sociedad se comportó frente al terrorismo, de la dimisión de la gran mayoría de la sociedad vasca en el deber de solidaridad y cercanía con las víctimas cuando, por ejemplo, en la década de los 80 prácticamente se mataba a diario. Ya sé que el tiempo corre en contra de la memoria, pero se nos plantea que tal vez las víctimas debamos tolerar esta nueva victimación en aras del interés común. Se nos plantea que tal vez haya que dejar pasar un doloroso tiempo terapéutico para que por fin aparezca la autocrítica. Para que, por ejemplo, del apoyo y el aliento de la izquierda abertzale al terrorismo, se llegue a reconocer sin ningún tipo de matización e independientemente de lo que hagan o digan los adversarios políticos, que matar estuvo mal, que nunca debió suceder y que nunca debería repetirse. Pues miren ustedes, yo me rebelo contra esa nueva victimación encubierta. Por eso, y porque creo que el que calla otorga, y porque creo que el silencio tiene la propiedad de multiplicarse, a veces de manera irreversible, no quiero callarme y proclamo que la memoria, si no se quiere ver limitada a la pura retórica del buenismo, en el que muchos se sienten cómodos, la memoria, repito, debe servir principalmente como instrumento para deslegitimar la violencia. Si no es así, nos habrá fallado la memoria. No debemos permitir que con el paso del tiempo se diluyan responsabilidades en lo que ha pasado, porque si pasa eso, acabaremos en un todos tuvimos responsabilidad en lo que ha pasado. Y no es así. Las responsabilidades de uno han sido mucho mayores que las de otros. Las responsabilidades no son iguales, ¿no? Pido, por tanto, a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, que con el paso del tiempo no se reduzca el umbral de exigencia ética en este tema capital.
Que no se permita entonces que el significado de la memoria sea definido en función de la correlación de fuerzas políticas que existan en un momento dado del presente o del futuro. Porque hacer esto, precisamente, esa lectura relativa y no absoluta de la memoria, beneficia a quienes más responsabilidad han tenido ante tanto sufrimiento. Precisamente los más empeñados en dejar pasar el tiempo y en que sean las generaciones futuras las que interpreten lo que ha sido nuestra historia reciente. En este sentido, quiero señalar cuánto ayudaría en esa tarea básica que yo asigno a la memoria que el reconocimiento del daño causado no solo sea la obviedad de reconocer que ha existido, que se nos ha hecho daño, sino la valentía y la altura ética de reconocer que ese daño ha sido injusto humanamente e inútil desde el punto de vista político. Que matar no fue un mal necesario, como nos quieren hacer creer, sino un acto irreversible contra la dignidad humana. Y que además fue inútil, un error. Sí, claro que sí, pero sobre todo un horror. Solo así podremos construir una memoria que deslegitime para siempre la violencia como medio para la acción política. Creo que esto es lo que necesitan escuchar hoy en día nuestros jóvenes. Y si en lugar de decírselo las víctimas, se lo dicen quienes practicaron o apoyaron la violencia, mucho mejor. Pero por desgracia, hoy, todavía en la sociedad vasca, no existe el necesario consenso para leer de la misma manera el pasado reciente de estas últimas décadas. Y eso nos divide todavía. Bloquea el presente acuerdo entre partidos políticos en cuestiones éticas básicas y nos impide proyectarnos al unísono en el trabajo para el futuro. Pido a nuestros representantes políticos que trabajen, pues, en desbloquear el presente, en consensuar un suelo ético mínimo para poder construir el futuro. Porque para poder construir ese futuro en sociedad, no podemos vivir como si algunas cosas no hubieran existido o como si su existencia no hubiese tenido nada que ver con nosotros. Frente a quienes piensan que forma parte de la inercia natural de una sociedad que las víctimas se amortizan con el tiempo, yo quiero hoy reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados, de todos. Pero la mía no se trata de una memoria para alimentar el odio, el resentimiento o la venganza. Es una memoria para el futuro, para la convivencia, para enseñar a los que vienen detrás de nosotros que en el futuro ojalá no caigamos de nuevo en los errores del pasado, para reflexionar sobre qué podemos hacer para que nunca más vuelva a suceder lo que nos pasó. Y voy a intentar concretar algunas de las reflexiones, algunos aspectos de esa memoria que me preocupan o que me gustaría que estuvieran presentes en el debate. Los planteo a modo de interrogantes. ¿Se asentará en la memoria el relato de los bandos? ¿Leerán en el futuro nuestros jóvenes que las víctimas del terrorismo no reaccionamos contra nuestros agresores agitando un proceso de enfrentamiento civil? ¿Leerán que la reacción general de las víctimas del terrorismo fue ejemplar y serena, educando a nuestras hijas e hijos en valores de respeto y tolerancia sin odio ni rencor? ¿Les dirán que en un momento dado el Estado de Derecho decidió traspasar todos los límites democráticos de la docencia y ponerse a la altura de quienes combatían? ¿Sabrán que en Euskadi se llegaba a festejar la muerte de algunas personas? ¿Leerán que la gran mayoría de los vascos vivían muy bien y miraban para otro lado ante el dolor y el sufrimiento humano de quienes tenían al lado, muy cerca, pero tan lejos, como decía Sara? ¿Sabrán lo que nos costó reaccionar como sociedad? ¿Les contarán que con la excusa del terrorismo hubo cierta condescendencia social con la tortura? ¿Les contarán historias concretas de personas que fueron asesinadas y cómo quedaron sus familiares, sus viudas, sus hijas, sus hijos? ¿Sabrán cuántas personas fueron asesinadas? ¿Les dirán de lo que fue capaz de hacer el odio? ¿Saldrán a la luz sufrimientos que han estado ocultos durante muchos años? Y podría seguir y seguir citando más aspectos que me preocupan en esto de la memoria. Las víctimas, podemos aportar a esta tarea de construcción de la memoria de futuro un discurso de mensajes y valores prepolíticos y universalizables. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones, Glinkri, Eraikiz, etc. Personalmente, yo soy de los que cree que más que por fidelidad a nuestras propias huestes, el futuro nos debería juzgar por nuestra capacidad de empatía con el dolor ajeno.
el que existe fuera de nuestra esfera de comodidad. Qué bien lo has dicho, Sara. La capacidad de empatía con el dolor ajeno, salir de nuestra esfera de comodidad. Por ejemplo, en un tema candente ahora, el del reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las víctimas, debemos entender que esa reivindicación de igualdad de derechos no implica ni igualdad de procesos de victimación, ni de las causas, ni de la existencia de bandos, ni conflictos, nada de eso. Supone reconocer sencillamente que el sufrimiento humano ha existido porque muchas, demasiadas personas en este país pensaron que el fin justificaba los medios. Esa lectura tan gruesa de que reconocer la igualdad de derechos de todas las víctimas supone el blanqueo de la historia de ETA refleja una miopía política de futuro, además de evidenciar una falta total de empatía con personas que igualmente han sufrido la pérdida de un familiar o de un ser querido. Voy a ir terminando y me van a permitir que lea textualmente un texto. Escúchenlo, por favor, y después les diré de quién es este texto. Es un extracto. Dice, una memoria excluyente, una memoria sesgada, parcial o incompleta, puede convertirse en un nuevo punto de controversia, en un nuevo nudo que nos aleje del objetivo que todos perseguimos. Por ello, creemos que estos son aspectos básicos de la memoria que debemos abordar entre todos y con todos, sin dejar al margen ni una sola violación de derechos humanos. Pero tampoco otros sufrimientos derivados del conflicto que también son parte de lo ocurrido, parte de la tragedia humana vivida y sin duda una parte de lo que no deseamos nadie que vuelva a repetirse. Creemos espacios plurales donde tengan reflejo distintas sensibilidades y construyamos entre todos el futuro donde entre todos tendremos que convivir, desde la diferencia, desde la divergencia política, cada uno con sus ideas, pero en paz y en libertad. Estamos dispuestas a estrechar la mano a quien quiera participar en un proceso de distensión que favorezca la consolidación de un escenario de paz total en la que, además de no existir violencia, se puedan defender y materializar por vía democrática todos los proyectos políticos. Estamos dispuestas a hablar, a acercarnos, a entendernos, a crear espacios de diálogo, a establecer los mínimos comunes sobre los que ir tejiendo más acuerdos. Nuestra mano está tendida a quien nos busque con honestidad. Merecerá la pena si con ello ayudamos a generar un futuro mejor para todos. Este texto que les acabo de leer está elaborado por personas que están en las antípodas políticas de lo que estoy yo. Fue escrito por Anne Muguruza y Edurne Brouard, hijas respectivamente de Josu Muguruza y Santi Brouard, diputados electos de HB, asesinados. De su texto, lógicamente, podemos matizar muchas cosas, incluso el lenguaje utilizado, claro que sí. Pero en lo esencial, en el núcleo y en el espíritu de su mensaje, yo estoy de acuerdo. Y creo que por esa vía podemos avanzar. En buscar también en esta tarea común de construcción de la memoria para el futuro, cosas que nos unan más que cosas que nos separen. Y permítame que termine ya mi exposición con una anécdota personal. Mi padre fue asesinado en octubre de 1980 y allá por comienzos de 1981, un muy buen amigo mío, por aquella época muy cercano al mundo de Herri Batasuna, a los pocos meses del asesinato de mi padre se acercó y me dijo, Iñaki, si quieres construir, si quieres avanzar como persona, tendrás que olvidar lo que te ha pasado. Pues bien, resulta que hay una canción de Fito y Fitipaldis, Medalla de cartón, que cada vez que la escucho me acuerdo de mi amigo, porque la canción dice, tú crees que estoy cantando en el desierto y sé que solo muere lo que olvidas. No sé qué habrá sido de mi amigo, de mi buen amigo, no voy a decir su nombre, me encantaría poder encontrarlo y decirle que precisamente por mi deber cívico de no olvidar he podido construir y avanzar en lo personal. Nos asesinaron a Fernando y a Jorge, pero nunca conseguirán que lo olvidemos, como decía José Ramón Recalde, mi profesor, ¿no? Porque Fernando y Jorge viven en nosotros, en nuestros corazones. Ojalá que como sociedad podamos, colectivamente, hacer lo mismo con todas las víctimas del terrorismo. Solo así podremos decir que no nos fallará la memoria. Nada más, muchas gracias.